Y muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero Rosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3. Os pongo en cuestión de lo que ha pasado. Esta misión la comienzas con 99 vidas. Me quedan 86 de esas 99. En el equipo tengo mi Dream Team, ¿vale? Tengo a mi Lobezno, tengo a mi Fénix, Magneto y Hulk. Y me están estampando de lo lindo. No sé si lo llegaré a lograr, ¿vale? Aparte que no quería empezar a hacer la toa completa en el vídeo, para que el vídeo tampoco se alargase mucho. En el caso, oye, pues del que lo consigue, pues enseñaros los tips que he utilizado yo. Pero vamos, la base, como siempre, es que gastar pocas vidas con Fénix y utilizar esto lo máximo posible, los ataques X, ¿vale? Para que Fénix pueda revivir. He derrotado a uno, este le queda poco, así que vamos a por él. Vamos a ver si le ponemos el área. También os digo que más seguro en breve tenga que hacer cambios en lo que sería mi Dream Team, ¿vale? En el equipo que tengo titular. Porque tengo varias ideas en mente, compañeros. A lo mejor en este no me voy a salir en los comentarios. Madre mía, cómo me han puesto. Vale, hacemos esto todo lo que podamos para recuperar la fuerza del Fénix. O sea, la fuerza del Fénix la tenemos, ¿vale? Ahora os explico por qué tengo la fuerza del Fénix. Lo cual me hace... Voy a tirarlo más que nada. Estamos medio muertas ya. Pero lo voy a tirar más que nada para tener eso. La opción de revivir. ¿Veis? Hulk lo tengo a 222. O sea que voy ultra... Madre mía, si sí que me viene esto, me lo guardo. Vale, vamos a hacer la misma. Intentamos cargar... el ataque X lo antes posible. Buah, me estampan a... urgentemente lanzar esto. Vamos, Magneto. Vale. Bueno, ahí. Esta, hacerla a nivel tope, sacar las tres estrellas va a ser una locura. Para subir las tres estrellas, yo creo que lo más normal será tener, ya no sea todo el equipo, aunque sea con dos menos, por lo menos dos a 300. Lo veo más factible. Así de momento lo veo loco, pero que se te va de las manos, chaval. O sea, flipante. No sé cómo llevo los chismes. Jefe vencido 66, superada. Y puntuación de 2. Bueno, la que me interesa es misión superada y puntuación de 2 millones. La de 2 millones lo veo. Lo veo complicado. Lo veo altamente complicado. Llegamos al Ecuador, compañeros, contra la Patrulla X. Pues aquí de la Patrulla X me pueden salir 200 enemigos, compañeros. Lo importante es que no sé cuáles son los últimos, ¿vale? No he estado mirando... Puedes mirar la trayectoria que tienes que hacer en esta supervivencia, pero no la he visto, ¿vale? Me está gustando a mí más ir viendo cómo va el progreso. Los primeros han sido Guardianes de la Galaxia. Los segundos, no me acuerdo cuáles han sido... Marvel Knights, me parece. Luego han sido... Bueno, no me acuerdo el orden ahora, la verdad. ¿Cuántos son? ¡11! ¡Venga, compañero! Puede dar problemas. La tocada Fénix. Vamos a vivir a esta.
Bueno, pues no la revivas, que para eso tenemos. Vamos a tirarlo, que por ahí está Fénix. Y yo creo que lo va a meter bastante. Porque básicamente el conjunto es gente que le aporta algo a Fénix. Es que si estáis viendo los niveles que tengo, si la misión es para 270, te quiere decir que esto tienes que ir bastante, bastante machetado. ¿Veis? Y Fénix, que es mi principal personaje, es 226, o sea. Vale, a este sí que lo vamos a derrotar de manera normal y corriente. Bueno, por cierto, a los que os estáis preguntando por qué tengo la fuerza del Fénix, ¿vale? Es por esta ISO. No, esta no, esta. ¿Vale? Fuerza del Fénix permanente, daño infligido mientras sufres quemadura y tal, ¿vale? Me falta alguna. Me faltaría haber mejorado esta. Pero bueno. Bueno, ya termino de enseñaros toda la build, ¿vale? A Hulk lo llevamos. Bueno, empezamos por Lobezno. Regeneración de vida y daño por atributos. Aquí la tenemos. Sobre todo daño energético y recarga de X. ¿Vale? Este ya sabéis cómo lo tengo. Daño energético. ¿Vale? Y que tenga más quemadura. O sea, más quemadura. Más posibilidad de aturdir. Luego tenemos a Hulk, que es nuestro auténtico tanque, para que podamos revivir y podamos llevarnos un poco más de daño concentrado, compañeros. Los dos pueden ser un verdadero dolor. Si se arriman, no se juntan, tío. Ahora un área, esto aquí, y ahora pegar de lo lindo. No puede ser, tío. Vale, vamos a seguir aquí. Aquí recuperamos salud. Vale. Y nos queda Psylocke, Iceman. ¿Y quién más viene por ahí? Venga, para allá. Nos faltaría Fénix por ahí, por ver, que no me doy cuenta de si ha aparecido ya o no. Vale, perfecto. A ver si le rompemos ahí. Perfectísimo. Este ataque, muy bueno. Vale. Venga, va, 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 va. Tenemos fuerza de Fénix. Ya tenemos revivir. Ah, no nos ha hecho falta, no nos ha hecho falta. Sí, sí nos ha hecho falta, sí nos ha hecho falta. Esta misión, si ya de por sí es complicada, si encima como vamos bajos de nivel, telita, compañeros, telita. Venga, los dos para tu casa. Nos faltan tres, que serían Fénix, Cíclope y Coloso. Madre mía. Vamos, Magneto, compañero. Si os fijáis, uso mucho el ataque en área por la sencilla razón de que cuanto más pegues con el ataque combinado, con el ataque. Joder, es un poco complicado explicarme correctamente mientras estás concentrado, ¿sabes?
Este tiene la resistencia baja, que me va a dar más salud. Porque ahora al pegarle... ¿Lo ves? No, no me vamos con el es ahora, compañero. Intentar siempre que podáis meterlos en grupo, pues eso, meterles ataques en área, meterles ataques grupales, ¿vale? Porque así, mira, por ejemplo, ahora hemos estampado a uno, hemos dejado dos tocados, pero además los hemos dejado aturdidos. Vale, uno fuera y el otro. Qué complicada es la maldita misión, loco. Pero complicada del verbo complicado. Vale. Cuatro para el final. Cinco jefes. Elsa Bluestone, Motorista Fantasma, Loki, Thor y Doctor Strange. Por cierto, no lo he leído antes y soy medio tonto y me he llevado la sorpresa. Bueno, me parece que se lo ponía Patrulla X. No estoy del todo seguro. Elsa Bluestone, Motorista Fantasma, Loki, Thor y Doctor Strange. Me vienen mal, pero a la vez tengo el beneficio de que Motorista Fantasma y Doctor Strange me van a hacer algo de daño de fuego, lo que tengo bastante probabilidad de librar el culo porque Fénix, aparte de que tiene resistencia a fuego, lo hemos metido que si estamos quemados, pues tenemos beneficio, ¿vale? Por lo tanto, mal y bien a la vez. No sé si aquí nos lleva a enganchar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Buah, 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 buah. Motorista lo... Le hago mucho pupita. Esto es para la gente que decía, Romeo, ¿para qué las guías? Para estas cosas, compañero, son las guías. Para este tipo de misiones, son las guías del personaje. Pero es que fijaros, es que es una locura. No me hagas gastar. Vale, perfecto. Tenemos la ulti, que creo que aquí les enganchamos a los dos bien. No, Loki se ha salido. Bueno, metemos esto, el área. Buah, qué poco tiempo les aturdes tú. Qué poquísimo tiempo. Aquí vendría bien un personaje que a lo vez no, ¿vale? Que es un personaje aturdidor nato. Le hubiera metido que estén más tiempo aturdidos, porque es exageradamente poco el tiempo que están aturdidos. Vale, nos mata. Vale, uno menos. Y el otro también. Ahora, full Doctor Extraño. Que no sé cómo estará. Vale, estadísticas no está muy sobrado, ¿eh? ¿Cómo me gustaría tener al Doctor Extraño como lo tiene aquí en el juego? Pero es que... Es imposible porque... O sea, sí sería Doctor Extraño, y es que el Doctor Extraño que tenemos nosotros ahora mismo para utilizar es una castaña. No, voy a intentar evitar utilizar el ataque X, es que lo tengo ahora mismo. Pero es que así tenemos una regeneración más. Pero así en cambio he gastado una vida lo tonto. Muy bien. Vale, perfecto. Vamos horriblemente mal, compañeros. No sé cómo lo veréis vosotros, pero estamos muy, muy, muy mal.
Pero que muy mal. Tres jefes. Cristal, Capitana Marvel y Miss Marvel. Bueno. Aquí me da más miedo que Cristal tenga mucha potencia de... O sea, tenga mucho efecto de congelación, ¿vale? Y la verdad es que tampoco... Bueno, estos me parecen... Estos los podrían haber puesto al principio, casi. Bueno, espérate. Si me sacas una Capitana Marvel que mete 850 mil millones de daño con un rayo láser de mierda... Compañero. A ver si aquí engancho lo más posibles. Se me ha bugueado. Me ha bugueado, lo ves, ¿no? Creo que me ha quedado ahí con la clavada. Vale, perfecto. No, me toques las palmas que me conozco. Una menos. Me tocó las palmas. Vale, bien. Me viene bien, porque así hemos regenerado salud. Bueno, me viene mal, porque así me ha quitado la salud. Muy mal. Quedan dos, loco. Quedan dos. Vamos a ver cómo nos sale esto, pero... ¡Uf! ¡Uf, compañeros! No pinta nada bien, ¿eh? No pinta nada bien. No pinta nada muy bien. Vale, deciros. Parar el vídeo aquí. ¿Pensáis que la voy a terminar? O sea, vale, me quedan 81 vidas. O sea, yo creo que sí que la vamos a terminar. A no ser que la última pantalla sea ya un locurón y me haga un delete completo de todos los personajes, ¿vale? Pero vamos. Viendo lo visto, me puedo imaginar que el último sea Thanos. Tain. Thanos del infinito. Y no sé si nos sacarán una Fénix oscura. Bueno, cuatro fantásticos, no he leído la descripción, así que lo primero que hacemos es lanzar esto, de la que vienen, así que se la lleven puesta. Este es un problema porque tengo que admitir que aquí hay varios personajes que pueden ser muy, muy tocanarices, compañero. Como puede ser la cosa y la mujer increíble. Venga, lo ves, no todos, lo ves, no todos, o sea, lo ves, no Hulk. Claro, y Doom. Y el Centinela, tú. Buah, espérate, si es que estoy viendo yo ahora que la última misión. Venga, sí, crack, si me vas a ganarme a fuego, me vas a ganarme a fuego con Torchita. En Torchita te hemos apagado rápidamente de manera muy efectiva. Me estoy dando cuenta. Vale, que la última misión pueden haber metido al Celestial, a Doom, a Tain. Ah, no, mira, Thanos está aquí. Y Doom aquí. Y entonces el último. Magneto, Thanos y el dios emperador Doom. Me parece más complicado a las anteriores. Bueno, claro, es Thanos del infinito, ojo. Bueno, pero Thanos este ya lo hemos derrotado varias veces. O sea, que yo creo que sin problema. Bueno, sin problema. Ojo que Magneto, Thanos... No, la verdad es que los tres estos te puedes hacer un equipazo con estos tres. Digno de mención. Uno a uno, además.
Venga, la primera en la frente. Romeo, ¿por qué no te estás callado de vez en cuando? Vale. Si es 1-1, no necesito el daño de área de Fénix. Por lo tanto, es momento de que lo vendo. Salga al campo. Vale, perfecto. Vale, nos guardamos la ulti. Vale, aniquilar el primero. Ah, pues no estarnos del infinito. No estarnos del infinito, pero me has puesto a vivir, compañero. Guardia, cambiamos a Hull. Vale, está un momento concentrado, perdón. Vale, volvemos a nuestras áreas de... Si os fijáis, yo muchas veces tengo Magneto, pero Magneto lo tengo de complemento, ¿vale? Por lo tanto, podría sustituirle por algún otro personaje que me dé lo que yo quiero de Magneto. Y he encontrado dos, tres opciones muy buenas, aparte de cambiar a mi querido Hulk. Lo que pasa es que Hulk, ya os digo, tendría una mejor opción que Hulk, pero mucho mejor opción que Hulk. Pero es que mira, es que por ejemplo Magneto me hace esto, pam, pam. Toma la casitos. Vale, tenemos aquí a Mr. Doom. No sé para qué he tirado esto. Buah, qué cagada. Terrible. Los que os hayáis dado cuenta, decir por qué me la he hecho una cagada terrible. Pero he tenido una cagada terrible que me puede costar muy caro. Bueno, aquí básicamente, en esta parte, si dejáis a todos en paz, ¿vale? Os centráis en buscar a Doom. Vale, ya sabéis también que cuando tiráis el área con... me saldrá. Uf, me la he querido jugar. Uf.
Última misión, compañeros. Última misión de esta nivel 270. Y es que me parece impresionante, brutal. ¿Contra quién son los últimos? ¡11 jefes! ¿Cómo? Derrota a todos los héroes que puedas. Tiempo 30 minutos. 11 jefes. ¡Loco! Se te va de las manos, loco. Madre mía. A ver cómo salen, compañeros. Madre del amor hermoso. Venga, la primera nos la han estampado. Vaya daño que mete Doctor Extraño, compañeros. ¡Qué locura tú de misión! Buah, me la llevé puesta por mongolo. Buah, no sé para qué le tiro eso. Vale, uno menos. Nos quedan 11, nos quedan 10. De momento, que ahora van a subir Spider-Man. Vale. ¿Por qué me ha matado? No le he visto dispararme. No lo he visto con qué me ha pegado, la verdad. Vale, vamos a ver si me metemos el máximo daño posible. Un poco más. Muy bien. Vale. Estoy jugando de una manera, de todas maneras, muy, muy, muy agresiva, ¿eh? ¿Te estás fijando que no me estoy achantando? Pese a que el desafío es complicado. Ya os digo, no por la cantidad de vidas, ¿vale? Porque daros cuenta de que me han hecho antes, por ejemplo, un insta-kill. Si no me metas esto. ¿Dónde está? Vale. Madre mía, Magneto creo que está desde el día 1 en mi equipo, igual que Hulk. Y acabará en mi equipo hasta el último día que diga, ya no tengo más ganas de jugar este juego. Cosa que todavía le queda, porque ahora me quedaría subir, claro, terminar las misiones a 3 estrellas. Todos los coleccionables, que por ejemplo no tengo todos los coleccionables conseguidos. Y subir a todos los personajes de nivel. No me meta. Eso acaba de hacer, ¿vale? Es el ecolocalizador. ¿Qué es lo que hace eso? Que aumenta el crítico. Si tú, por ejemplo, usas esa habilidad, ¿vale?
con un ojo de halcón en tu equipo, vas a meter unas piñas, compañero. Y sobre todo también usa Fenix, también os quiero justificar un poquito, porque es que si no nunca pone el área del suelo. Es muy raro que ponga el área del suelo estando en el equipo, compañero, no sé por qué. ¡No! ¿Ves ahora mismo? Si me hace otra de estas... Vamos a hacer el localizador. Venga, que te vas para casa. Crack. Ahí estamos. Perfecto. Vale, estaba esperando a romperle la guardafensa para enchufarle el especial, porque así va a ser mucho más efectivo. Vale, vamos allá. Me cago en tu prima del pueblo. Vale, ojo, llevamos tres solo, ¿eh? Empiezan a salir de más en más, estoy tardando una salvajada. Como no salgan de más en más, estoy tardando mucho. Toma esta kill ahí, rica. Toma otra esta kill, rica. Os lo acabo de decir, que eso puede ser un grave problema. Va a ser más problema de lo que yo pensaba. Pero este Punisher... ¿Pero qué te pasa, Punisher, loco? Voy a enchufar ya la ulti. O sea, ¡no! No me fastidies, compañero. Madre de Dios. ¿Pero estas piñas están insanas? Venga, hombre, por fin. Vale, hay que aprovechar al máximo. Es que lo bueno que tiene Punisher es un rango que tiene de alcance de daño. Madre mía, espérate que gastamos todos los vidas al final. No vas a dejar de estar aturdido en tu vida, compañero. Vas a hacer otra segunda pantalla y vas a estar todavía aturdido. Madre mía, tío. ¿De dónde se han sacado este daño de Punisher? Bueno, claro, es que con... Daros cuenta que cuando desbloqueéis...
a nivel 300 cada personaje, o sea, un personaje, en el momento que tengas un personaje a nivel 300, ese personaje lo vas a poder tener con 5 habilidades, o sea, con 5 ISOs, lo cual te cambia absolutamente todo el equipo, ¿sabes? ¡5 de 11! Bueno, mi viejo amigo Lobezno, te vas a comer la ultim luego más empezar. No quiero problemas. Vale, ojo. Piojo. No, es que... Madre mía, pero ¿cuántos hemos...? ¡Qué locura de misión, compañeros! Vale. ¡No! Pero si es que te mata de una, loco. Uf, 6, me quedan 5. No lo hago, No creo que lo haga. Star-Lord, venga, no. No, no puede ser. Star-Lord con el fuego este del infierno. Mortal mortífero, no me hagas eso muchas veces. ¿Qué es a lo que más miedo te tengo, compañero? Ahora mismo. Vale, ahora vamos con buen ritmo. Vale, bien, 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 bien. 7. Quedan 4, Quedan 4. Va, cristal la veo más bien fácil. Bueno, claro. Venga, le tiramos a ulti. Juego, compañero, ahí lo tenemos. Se roga asistencia. Perfecto. Me he dado cuenta. Vale. Que el ataque este en carrera no hace tanto daño como el otro. Pero tiene más daño a barra. Vale. Vale, perfecto. 3 más y lo tenemos. Thor. Buah, ahora sí que lo veo ya factible. ¿Dónde estás? Si
no me spames todo el rato eso. No te me vayas de Navarra. Vamos. Ahí está, aturdidito. Le metemos esta llama. Le metemos la carrera. Otra carrera. Y para no hueles, que no gastas maná, compañero. Le metemos carrera, aturdido. Llamarada, aturdido. Ahí le metemos esto. La carrerita. Otra carrerita. Aturdido. Le planto el suelo, que le queda poco para que se le escape. Va, pues ahora, la verdad es que ahora que le he pillado el ritmo, si os estás fijando, no paran de estar aturdidos. Le he pillado el ritmo de combate. Lo veo hasta fácil, ¿eh? Ahora que le he pillado el ritmo de combate, lo veo hasta fácil. Ojo a lo que os digo. Quedan dos. Bueno, queda este y otros dos. Y lo veo. Lo bueno es eso, que lo veo posible. Acabo de gastar esto a lo tonto porque se ha puesto a hacer aquí el pelota. No, 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 bien, 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 bien. Vale, hay que cargar maná. A ver, si es que ahora mismo le hemos pillado el rollo. Y no deja estar aturdido en todo el rato. Bueno, ahora no me interesa gastar maná. Me interesa más. Conseguir eso, conseguir maná, conseguir salud. 10, último Iron Man. Uf, qué locura, chaval. Es que si se quiere todo esto, lo hubiera hecho en directo, compañeros. Entero. En directo entero. No sé si lo haré. El intentar ya por la última estrella. De resistencia, ¿no? Vale, ya me da igual tirar lo que no, porque total, este es el último. Ah, pues no, eso sabrá bastante tiempo, ¿eh? Y desafío 270 superado, compañero. Con esto completamos el juego. Madre mía. Qué locurote, locurote, locurote de misión, ¿eh? O sea, hay que farmearla, ¿vale? Porque tenemos que conseguir ese último traje que lo tenemos que conseguir aquí. Pero vamos a verle un poco el aspecto que hemos conseguido de Doctor Doom, ¿vale? Así que vamos aquí. Héroes.
Ha habido ratos que lo he pasado muy mal, ¿eh? Pero ratos que lo he pasado muy, 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 muy verdaderamente mal. Vale, equipo. Y tenemos aquí a Doctor Doom. Aquí. Con este Doctor Doom 2099. Pues quiero vuestra opinión en comentarios. Pero yo a mí casi que me gusta más esta. ¿Yo qué queréis que os diga? Pero me gusta más esta skin que la otra. La verdad. O sea, ¿vosotros cuál os gusta más? ¿Cuál habríais puesto como principal? ¿Vale? Esta de 2099. O esta más clásica. Porque es que yo personalmente como que le veo como más detalle a esta que la otra, con lo que cuesta conseguirla. Pero bueno, no obstante, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar dedito arriba, me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay. Que dirás, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. Agur. Perú.